Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Catalyst Production. Yo soy Catalyst. Y como les había dicho, si se acuerdan en el video pasado, les dije que iba a intentar hacer un video del desafío épico. Y como lo prometido se debe, pues aquí está, como pueden ver, logré ganar el desafío épico con dos pérdidas. Voy a ser sincero, ¿verdad? La primera, él me ganó legal, sí, me ganó fiel, ¿no? Y a la segunda pues fue problema de mi internet y pues por eso lo perdí. Pero ahí está. Y para que vean, tengo el cofre y todavía no he recogido la última. Pero antes de todo eso, quiero darle un saludo a los que estuvieron en el torneo de ayer. Saludos a Pedro Pro XD, a Elite Warrior, a Shark, a Quantum de CRE, a Tino Cook D, a McQueen 95, a Jordan Sánchez, a Gabi Game 3 de 100% Córdoba, a Daniel 19, a Call of Duty, a Orlando el Pitote, también a Bruschetta y de último Andrés 1121. Les doy gracias por haber participado en el torneo y pues quiero decir que fue muy divertido, tuvimos bastante, nos divertimos bastante, porque incluso tuve unos mensajes de unos amigos que me dijeron que estuvo divertido. Y pues como pueden ver, Big Bass llegó al primer lugar, pues yo, y pues también Pedro Pro XD se llevó el tercero. Les doy gracias una vez más por haber entrado y los espero. Tal vez la próxima vez pueda hacer un torneo más grande. Pero vamos a lo que venimos, ¿no? Les voy a mostrar unas batallas de las que hicimos. Déjame ver. Estaba jugando con un amigo ahorita. Como les dije, mi mazo es un mazo de golem, ¿no? Pero tal vez se van a preguntar quién es Big Bass, ¿no? Big Bass es mi hermano menor, pero he estado teniendo problemas con mi celular y pues no podía estar grabando. Y pues me tocó prestar su cuenta de él para poder jugar. Es que por eso es que está su nombre de Big Bass. Y le damos saludos a Big Bass por eso también, porque nos presta su cuenta. Vamos a adelantar un poco, vemos que usa esqueleto para defender. Tiene manda mago para defensa. Yo mando el baby dragon. No le voy a cargar. Uso el rayo, pero no se bajó los tres. Siempre se logra bajar los tres. Usa el cementerio. Es un buen ataque si lo sabes coordinar bien. O sea, tienes que tener algo que distraiga a las torres para que pueda funcionar. Vamos bien. Tiro el golem y espero por el baby dragon. Siempre uso el baby dragon, por ejemplo, como esto que pasó ahorita con los esqueletos. El baby dragon se encarga de ello. Y siempre guardo el hechizo de rayo de último para bajar a lo que quieran defender. Y con eso siempre logro hacer, aunque sea un poquito de daño, pero lo logro hacer. Y como ven, le bajé la primera torre. Y solo me toca defender. Y miren, estamos a 13 segundos, 10 segundos. Y podemos contar esta victoria como de nosotros. Voy a mostrar uno más. Y lo voy a... Esto va a ser... Solo quiero que sea un corto video para no atrasarles. Pero como les digo, ese es el mazo de nosotros. Hasta Big Bass lo usa a veces. Es el mazo del golem. Con el megadviro, las arqueras, el rayo, el ejército de esqueletos, también la torre inferno, como miren eso que usa lavajón, ¿cómo se dice lavajón? No me olvida el nombre de ello, pero eso es muy, la torre infernal es muy eficaz con ello. Digamos que intentamos defender el sabueso de lava con el mega minion y las arqueras. Él usa a esqueleto de el ejército de esqueletos para defender el golem.
Pero siempre hacemos aquí un poco de daño, pero siempre logramos bajar la torre a 1600 y un poquito más con las arqueras hasta 1200, 1100. Y se dan cuenta, casi no nos ha hecho daño, y es que usó el sabueso de lava. Usamos el Baby Dragon y para esperamos que cargue el Golem, y sabíamos que iba a usar el sabueso, entonces ponemos la Torre Inferno. Vemos, y parece que tardó demasiado para poner el leñador, y pues casi no hizo nada, no hizo nada. Pues vemos, nuestro Golem ya está listo y lo volvemos a poner. Se carga nuestro Mega Minion, nuestro Mega Esbirro, y usa Globo. Usamos el Mega Esbirro para defender, no nos hace nada. Bueno, sí nos hizo un poco de daño, pero eso no es nada. Tenemos el Golem y nuestro Baby Dragon ya va en camino. Defendemos muy bien y prácticamente ya tenemos esa torre. Está muy bien. Estamos y tenemos otro Golem listo para la segunda torre. Quiero usar el sabueso de lava. Usamos Torre Infernal otra vez. No va a llegar a muy lejos, pero si se dan cuenta, nuestro Golem va por la otra esquina. Si se descuida, va a ser la otra torre. Muy bien, no usamos Baby Dragon otra vez para esos esqueletos. Y se da por vencido, prácticamente se dio por vencido. A 4 segundos y 3 segundos y le conseguimos la segunda torre. Y eso fue, como así es como ganamos. Ese es el mazo que usé. Como les dije, lo voy a repetir, es Golem, Baby Dragon, Arqueras, Mega Esbirro, las flechas, la torre infernal, el ejército de esqueletos. Creo que eso, ahorita les muestro. Sí, y el rayo. Vamos a abrir estos cofres y esto va a ser. Tenemos monte a puercos y tenemos arqueras. Muy bien, abrimos el. Y hace como 2 horas atrás consiguió este cofre, cofre mágico. Y vamos a abrir el, a recoger la recompensa que nos dio del 9. Y nos da, en serio, 9. 9. 9 ballestas. No puede ser. Tanto que nos costó, tanto que me costó hacerlo. Para conseguir 9 ballestas, tan siquiera unos 9 golems. Y pues nos da 1100 de oro, 7 pandillas de duendes, 6 magos, 46 espíritus de fuego y un espejo. Bueno, pues nos cortamos de otro. Le haré hacer otro intento de desafío para ver si logro ganar los 9 sin perder ni uno. Si lo logro hacer, subiré el video. Si no, pues hasta ahí. Este es el fin de nuestro video. Espero que les haya dado like. No olviden comentar y suscribirse. Y si este video llega a 10 likes, hacemos un torneo de 200 gemas. Este es Catalyst. Hasta la próxima.